Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Una pequeña aclaración antes de dejaros con el mismo, y es que ayer Rockstar se volvió completamente loca con el tema del leak de GTA 6. Empezaron a bloquear canales, tirar vídeos y así con todo a las reacciones normales del tráiler de GTA 6. Esto derivó en que subiera la mía con imagen borrosa porque me estabais preguntando por el juego y quería tener en mi canal la reacción a un juego tan importante como este. El problema no era no poder monetizarlo, porque de hecho el vídeo que subí horas antes de GTA 6 no está monetizado porque no podía hacerlo, porque el copyright de la música me lo impedía. Pero es que este de GTA 6 está bloqueado directamente y me impedía mostraros mi reacción al mismo. Y opté por esta vía porque me parecía la más práctica y porque entiendo que este juego había visto el tráiler en mil canales, con lo cual tampoco es tan dramático que la imagen estuviera borrosa. No obstante, hoy he intentado resubirlo normal y corriente y ya se puede. Eso sí, quitando la canción del tráiler porque si no también vuelve a bloquear el puto vídeo. Así que en resumen, Rockstar, no sé qué coño estáis haciendo, pero ahora sí, ahí va mi reacción a GTA 6 sin la imagen borrosa, simplemente como la reaccioné, normal y corriente. ¡Hala! ¡Disfrutadlo! Esto no se va a ver así ni de coña, yo os lo digo. Esto no se va a ver así ni de puta coña. Vale, playitas, carreteras, coches, fiestas, gangstas, aviones, muy GTA, ¿eh? Vale, es en Vice City, ¿no? O sea, que todo lo que se filtró en su momento era real. Bueno. Vale, y mola porque mete en tema de redes sociales, ¿eh? O sea, no es únicamente gangsta, sino que mete en tema moderno, vaya. Vale, es que es literalmente lo que se había filtrado. Lo dije 2025. Dije que no iba a salir ni de coña en 2024. Es imposible que este juego salga en 2024. Esto va a salir en octubre, septiembre-octubre de 2025. Si no se retrasa, que con Red Dead Redemption se retrasó. O sea que esto cabe la posibilidad de que realmente se pueda llegar a retrasar. Pero vaya. Vaya, era de esperar, ¿eh? Era de esperar. O sea, hay que decir, a ver, es lógico, ¿vale? Es puto lógico. Vamos a verlo otra vez, tranquilamente, sin música, porque esto tiene copyright seguro. Pero bueno. A ver, me mola que el tráiler sea prácticamente idéntico que el del 4, el 5 y el Red Dead. O sea, es decir, escenarios. O sea, presentan la ciudad, porque es importante, tanto o más que los personajes en sí, ¿vale? Pero bueno, hacen bien, o sea, es una buena presentación de esto. Vamos a verlo más lentito para verlo tranquilamente, el tema de la City. A ver, se ve muy bonito. Pero claro, esto yo creo personalmente que no se va a ver así ni de coña en salida. También es cierto que estamos en 2023, la generación prácticamente no ha empezado. Tenemos cuatro juegos de calidad tocha y ya está. En 2025 puede que esto se vea perfectamente bien así y que sea el estándar incluso, ¿sabes? Puede que esto sea el estándar en dos años o en año y medio. O sea, es respetable, ¿sabes? Es perfectamente respetable. O sea, es que esto parece motor del juego, pero realmente esto es una puta cinemática. Claro, la duda es que parece motor del juego realmente. La iluminación esta en el rostro de Lucía es una puta barbaridad. Es que parece motor del juego, no es una cinemática en plan Beyond Good and Evil 2, que la ves ahora y sigue siendo increíble. Esto es motor de juego, es un modelo. ¿Es una cinemática seguro? Yo creo que no, ¿eh? A mí me da que es motor del juego. O sea, es el modelo del personaje, ¿vale? Es el modelo del personaje, pero con efectos de luz aplicados para que se vea más tal, ¿sabes? Claro. Es motor, creo que es motor. Si se notaba, joder, mirad la ropa. Si esto fuera una cinemática, si fuera CGI, es evidente que no se iba a ver así. Mira la ropa de la tía esta. Esa ropa es cutronga.
sea, es decir, es ropa que apenas tiene dos arrugas, el sombreado es básico. Eso en CGI se vería increíble. Es motor de juego, es un modelo. O sea, lo que más destaca aquí es el pelo. Lo que más destaca de la mujer que tenemos viendo en pantalla es el pelo ahora mismo. Los rizos, que están separados totalmente. O sea, tiene bastante definición. La ropa es una puta mierda. O sea, es una ropa súper básica. O sea, es un modelo in-game. De hecho, se ve claramente que es un modelo in-game. Lo que pasa es que la iluminación hace mucho, ¿sabes? A ver, yo lo veo creíble. Yo lo veo perfectamente creíble. Pero tened en cuenta eso, que sale en 2025. Hay que darle un poco de margen de maniobra. El plan inicial con el atardecer me parece una locura. Pero, evidentemente, hay que verlo después, ¿vale? Pero, lógicamente, insisto, estamos en 2023, finales, la generación prácticamente no ha empezado. Tenemos tres juegos de nueva generación. Y, oye, se ve bastante, bastante bonito, ¿eh? Bastante, bastante bonito, de hecho. Me gusta que haya playitas y tal, ¿eh? Me mola. Me mola que haya playitas y que no sea todo puta jungla urbana. Me gusta. I like it. Los helicópteros. Bueno, está bien. O sea, al final, esta peña sabe hacer una cosa en particular y es ciudades. Habría que mirar, por curiosidad, si la demo de Matrix Awakens, a nivel de ciudad, se ve igual o mejor que esto. Porque ya llevan 3 años con la demo esta, pero la ciudad sigue siendo increíble. Entonces, habría que comparar la iluminación que se reflejaba en los ventanales, la de las farolas, el tema del cambio en tiempo real. Habría que fijarlo bien, ¿sabes? Esto se ve mejor. Estás viendo un gameplay, o sea, un trailer con gameplay controlado. En el Matrix tú te mueves por el escenario y haces lo que te salga de los cojones. No podemos decir que sea mejor todavía, ¿vale? No podemos decir que sea mejor porque el otro es un juego y esto es una cosa que está muy concretamente preparada para enseñar, ¿sabes? Aún así, pues no se ve mal, ¿qué cojones? De hecho, no sé si os habéis fijado en el pana este. Ah, el tío que está corriendo con el pantalón azul se le mueven los pectorales al correr. O sea, que las físicas no son poca broma, ¿eh? O sea, se mueve... O sea, lo que son las físicas están bastante, bastante bien. Los brazos de la tía, el pectoral del Notas. A ver, no olvidemos que esta gente fue la que dedicó varios empleados para que los cojones de los caballos engordasen y se hicieran más pequeños con el frío en Red Dead Redemption 2. O sea, que están un poco locos, la verdad. Hay que tener en cuenta eso, que esta gente está mal de la puta olla. Dato importante y para nada controvertido. A ver, lo que me gusta de lo que estoy viendo. Lo que me gusta de lo que estoy viendo es que se han actualizado bastante a la tecnología moderna. Es decir, no a nivel de motor y tal, sino que están integrando el tema este criminal, de bandas y tal, con el tema 2.0. Es decir, que hay teléfonos, hay smartphones, hay redes sociales, hay TikToks. O sea, no es la típica historia, ¿sabes? O sea, está bastante, bastante bien, ¿eh? A ese respecto. Y bueno, y mantienen el tono, evidentemente, vulgar, digamos, de GTA, que es eso, pues. Gogos, tal, o sea, hay de todo. Nada mal. Este plano es espectacular, ¿eh? Este plano es espectacular. Este plano es la polla, la verdad. Este plano es bastante god. Y cómo se ve la noche, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Cómo se ve la noche, tío. Se ve bastante espectacular, las cosas como son. Ahí en la discotequita, con sus bailongos. Vale, buena panorámica. A ver, eso, tened en cuenta que es un juego que sale en 2025 y tienen que adaptar un poquito a lo que estamos viendo a día de hoy, lógicamente. O sea, para ser un puto modelo random de una piba random, ojito, ¿eh? Ojito.
A ver, yo entiendo que hay gente a la que no le puede gustar, ¿eh? Porque están acercándose demasiado a un rollo que no es GTA en el sentido más urbano del término. O sea, puede haber gente a la que no le acabe de llamar porque esto se parece... A ver, esto se parece más al Watch Dogs Legion que al GTA V, por ejemplo. O sea, que al típico GTA. Porque están, como digo, integrando la tecnología en el tema gangsta. Pero, lo dicho, que... Yo qué sé. Habrá para todo, ¿no? ¿Le parece menos serio a Juan? Juan es un tío inteligente y Juan sabe de sobra que GTA es una sátira de la sociedad americana. O sea, GTA nunca ha sido un juego serio. No quiere ser un juego serio. Que tengas la historia de Niko Bellic y tal, vale, ok. Pero es una puta sátira. O sea, está riéndose del sueño americano. Todo lo GTA. Entonces... Pero sí que siento que se ve como más vulgar porque ahonda mucho en el tema de redes sociales. Y a día de hoy las redes sociales es un reflejo de que la sociedad es subnormal. Entonces, eso quizá le puede chocar un poco. Pero vamos, esto es así, o sea, qué decir. Claro, es más vulgar, más actual y por eso se parece más al Watch Dogs, que se basa en esto, en teléfonos, tal y cual, que en GTA, que era otro rollo. Vamos, yo lo veo normal, quiero decir. Es que sería ridículo, sinceramente, que no hubiera smartphones o que no hubiera este tipo de cosas. Cuando... De hecho, lo raro es que no haya fentanilo por ahí, ¿sabes? Este plano, por cierto... Este plano por parece puto real, ¿eh? Esto parece un raideo real. ¿Qué cojones, tío? O sea, aquí el tema que le ponen como con neblina y tal y cual, parece putísimo real. Bastante locura, ¿eh? Bastante puta locura ese plano. Se parece al juego este que es el del tío que está haciendo un tío que es como hiperrealista. A ver, es que yo veo aquí Estados Unidos. Es que... O sea, yo aquí veo Estados Unidos. No veo otra cosa, entonces me parece que encaja. Me parece que encaja bastante con lo que viene a ser GTA. Me gusta, por cierto, que no hay ninguna mención, aunque lo habrá evidentemente, al tema online. O sea, porque básicamente el tráiler se basa en presentarte el setting del juego. Pero vaya. No se ve mal, ¿eh? No se ve mal. Cura las emociones, las pastillas. Es que madre mía. Es que es literalmente esto. Es que es literalmente esto. Es que... Este es el prota, imagino. Y está la prota, Lucía. O sea, pero confirmamos entonces que todo lo que se filtró hace 2 años, creo que fue, un año y pico, es real, claro. O sea, el gameplay aquel que había cutre, evidentemente, porque era un gameplay filtradísimo. O sea, no han cambiado nada, en plan, ya que nos han filtrado esto, vamos a cambiar algo. En plan, vamos a cambiar el personaje principal para que no sea una chica latina, por ejemplo, ¿sabes? O sea, han mantenido el tema. Y de hecho creo que es el rollo Bonnie and Clyde y creo que él es poli y ella es ladrona, ¿no? O sea, que están intentando como jugar con el la doble cara de la moneda, vaya. Y este es el Cejas, o sea, que... Felicidades, Texas, por haber salido en GTA. Tremendo, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal. Es que se están viendo un montón de cosas, por cierto. Si os fijáis, hay como varios logotipos. El High Rollers este, antes había otro también. Algo de Club Mod o algo de esto. O sea, yo entiendo que, como es lógico, habrá como facciones y cosas así. O sea que... Es interesante. Es interesante, la verdad. O sea, facciones, clanes, canales de internet en el que puedas asociarte con uno y con otro, algo así, ¿sabes? No sé, puede ser interesante. Puede ser interesante. Pero es que hay un poco de todo, ¿eh? O sea, se han visto atracos, se ha visto tema de conducción, se ha visto simplemente exploración por el escenario. Bueno, exploración no se ha visto, pero se ha visto como
diferentes zonas en las que puedes moverte, ¿sabes? Ya, Xbox Series S va a ser un problema para este juego, Va a ser un problema. Pero bueno, Rockstar, si algo tienes dinero. Si ha metido el Red Dead Redemption en una Switch, pueden meter esto en una Xbox Series S de sobra. De hecho, te digo una cosa. Lo que se filtró hace 3 años lo meten en la Xbox Series S y la gente no se da cuenta. Not bad. Not bad. Bueno, pues está bien el tráiler, ¿no? Está bien. Está bien. A mí me parece que está bien, no sé. La gente... Hay gente de verdad enfadada con el tráiler. O sea, a Juan le ha decepcionado o le ha parecido malo. Porque es la duda que tengo, porque... No sé. Yo creo que está bien el tráiler, ¿no? También digo una cosa. Es más que posible, que el día de salida de este juego salga Horizon 3. Lo cual es una confirmación doble. Y me alegro muchísimo porque vamos a poder jugar a dos grandes juegos el mismo día o la misma semana, incluso. ¿Qué ponen en la información? Canción, Lobbies and Long Road, Tom Petty, vale, música y ya está, ¿no? O sea que básicamente va a tener copyright del puto tráiler. Fantástico, gracias a Rockstar por apoyar a los pequeños creadores. Claro, las piezas están rotísimas porque se actualizó hace muchísimo tiempo, pero bueno. A ver, fuera de coñas, yo no lo veo mal. O sea, yo entiendo que pueda haber decepción en algún sentido. Yo lo veo bien, sinceramente. Yo lo veo perfectamente bien. Y me parece que encaja bastante con lo que tiene que ser GTA. O sea, es que no sé, en 2023, ¿qué esperábamos de un GTA? Esperamos lo mismo de siempre, pero llevado al entorno 2.0. Y ya está. O sea, es que no le veo más misterio al tráiler. Si me dijeras que... no sé. Cualquier otra cosa. Pero es que es lo que tiene que ser. O sea, la alternativa sería hacer un San Andreas con mejores gráficos, pero no sería realista, ¿no? O sea, esto se basa literalmente en reírte de la puta sociedad americana. Y es lo que mejor hace esta gente, entonces. Pero sí, es vulgar, claro que es vulgar. Como tiene que ser. GTA es vulgar. De base GTA siempre ha sido vulgar. Nunca ha sido una saga de una depuración increíble, ¿sabes? Es tosca, es vulgar, es ácida, es lo que busca. Si fuera otra saga, entendería la queja. Si fuera esto la secuela de Ico, diría, hostia, qué raro, ¿no? Qué raro que Ico y Yorda estén ahí montados en el coche para atracar un badulaque. Pero es que es GTA, cabrón, o sea, no sé. No sé. Es que lo que más me falta es que no haya metido el fentanilo, que entiendo que... Pero hay una referencia en el cartel este de que cura la tristeza, o sea que bueno. No sé, mal no pinta, la verdad.